Bienvenidos todos a esta presentación de la planilla de la licenciada Lupita Vargas, candidata del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Jicotepec. Yo comienzo con el licenciado Ricardo Huidobro, él tiene 24 años, toda su vida radicado en Jicotepec, específicamente en la Junta Auxiliar de San Isidro. Llevó estudios de educación básica y media superior en Jicotepec y se incorporó a la UAP, en la cual estudió la licenciatura en Derecho. Al terminar esta etapa regresó a Jicotepec y hoy tiene precisamente aquí asentada su residencia en México, en la Escuela de Derecho de México. También hizo representante del pueblo del municipio de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez y es miembro fundador, presidente de la Red Juventud Popular de Jicotepec. Le Ricardo Huidobro a usted. Continuamos con el licenciado José Garay Hernández, él nació en Jicotepec también, abogado egresado de la UAP, es padre de tres hijos, ha sido catedrático en la UNIDES, en la Universidad de Jicotepec, fue director de la secundaria del Centro Escolar Francisco Velasco Marañón y su director del COA de Plantel 11. Ha sido coordinador electoral municipal en varias elecciones y en este caso también pertenece a la planilla. Con la doctora Lucelena Gómez Amador, ella es originaria de Jicotepec de igual manera, donde llevó a cabo sus estudios de educación básica y media superior, cursó la licenciatura en cirujano dentista en la Universidad Latinoamericana de la Ciudad de México, realizó especialidades en odontopediatría y un diplomado en ortodoncia y ortopedia maxilofacial, y desde los 80s trabaja en un consultorio ubicado en el centro de la ciudad, proviene de una familia emprendedora y muy trabajadora. Continúo con el señor Juan Luis Espinosa Maldonado, creció en el municipio de Jicotepec, aquí llevó a cabo sus estudios. Desde temprana edad se dedicó a trabajar en un negocio familiar que todos conocemos en San Isidro como Cocutec, el cual ha prestado su servicio durante décadas. Es esposo y padre de dos hijos, es un hombre emprendedor, trabajador, honesto y comprometido. Señor Jaime Rosado Gómez, estudió la carrera de Administración de Empresas en la Escuela Bancaria Comercial, es empresario, se dedicaba a su negocio, padre de familia, socio del Club Rotarac, dedicado al servicio social, es miembro del Club Rotario Jicotepec y actualmente se desempeña como tesorero de la Asociación Ganadera Local. Profesora María Quiroga Peralta, también nació en Jicotepec, estudió una licenciatura en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional, diplomada en competencia de tutoría en la formación de servicio profesional docente. Hasta mayo de 2017 fungió como docente frente al grupo y desde junio de 2017 a la fecha se desempeña como apoyo técnico en la supervisión escolar de la zona 01 de nivel primaria federal. También es señorita Cándida Ortega Carballo, ella es licenciada en Comercio Internacional, graduada del TEC de Monterrey. Su formación familiar educativa la compromete a continuar con su gran labor que su familia logra aquí en Jicotepec. Tiene 19 años laborando en el sector cafetalero, el cual le sirve para comprender las necesidades de quienes viven del negocio del café, único en nuestro municipio. Ha tomado cursos y diplomados en diversos puntos, desde gastronomía, nutrición, administración financiera, aspectos relacionados con la salud y el desarrollo social. Con el maestro Roberto Alconacano, es originario de Jicotepec también, maestro de profesión, y ha trabajado en casi todos los niveles de enseñanza con niños, jóvenes y adultos. Ha impartido clases en Inglaterra, en los Estados Unidos, con alumnos de primaria, secundaria y preparatoria, y ha participado en programas internacionales. Es integrante de asociaciones de examen de Estados Unidos y del Reino Unido. Ha sido presidente de la Fundación Colosio, filial de Jicotepec, fundador del grupo Unidos por la Equidad en Jicotepec. También fue socio del Rotario, ha pertenecido a varias administraciones municipales, director de escuelas primarias y profesor de inglés, y actualmente supervisor de la zona 01 de secundarias generales. Con el maestro Luis Arturo Arroyo Lechuga, oriundo de Jicotepec, que es una localidad de San Isidro, padre de familia, realizó sus estudios de educación básica y media básica en su media superior de Jicotepec, estudió en la Escuela Normal Oficial, licenciado Benito Juárez, la licenciatura de Educación Especial en Zacatlán, Puebla. En la Universidad Popular Estatal del Estado de Puebla estudió posgrado de maestría en pedagogía con terminación de educación especial. Su desempeño laboral es de 2006 como docente de educación especial en el Centro de Atención Múltiple de Villa Vila Camacho. En 2007 se invoca a Luzael, número 50 de Jicotepec de Juárez, dando servicios en escuelas telesecundarias y en González Camarena, Duras Notla, la Primaria Club de Leones, la Rivera Telesecundaria de San Antonio, Primaria de Niños Héroes, así como muchas más. Actualmente es director clínico de Luzael número 103 de Jicotepec en su turno vespertino. Con la señora Olvida Martínez Calva, nacida en Jicotepec el 19 de abril de 63, madre de dos hijos varones, un ingeniero industrial, labora actualmente en su ramo y el menor está en la carrera de Derecho. Los tres militantes periodistas. Ha participado en continuas políticas de 2002,
como coordinadora de sección, coordinadora de zona y logística, así como secretaria de organización del partido a nivel municipal. La maestra María Maristela Domínguez Ramos, maestra de profesión, jubilada, realizó estudios profesionales en la normal primaria, también estudió licenciatura en literatura y fue docente durante 18 años en la secundaria federal Francisco González Bocanegra. Posteriormente fungió como directora de este mismo centro, fundadora del plantel F11 de bachilleres y durante los últimos años fue jefa de enseñanza de la región. Se jubiló recientemente y se encuentra en esta planilla. Gracias, maestra. Continúo con el ingeniero Jesús Duarte Juárez, ingeniero civil de profesión, originario de Jicotepec, tiene 28 años, egresado de la UAB, del Colegio de Ingeniería Civil. Trayectoria profesional, dirigido proyectos de construcción, tanto en Secretaría de Defensa Nacional como en constructoras privadas. En Sedena ha ocupado diversos cargos, entre los que destacan jefe de frente de urbanización, de terracerías, de obras complementarias, de verificación, presidente de obra y de estimaciones. El licenciado Iván Santos Valderrábano, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Puebla por maestría en Ciencias Penales por la Universidad de la Sierra, ha laborado como catedrático en la UAB, Campus Huauchinango, y en la licenciatura de Derecho. Asimismo, laboró en el Congreso de la Unión con el actual diputado Carlos Barragán. Tiene 20 años de militante en el PRI, se inició en la política en filas del Frente Juvenil Revolucionario, posteriormente fue presidente del mismo, consejero político desde hace 15 años, delegado político del partido, candidato en su momento a presidente municipal y durante su juventud formó parte del grupo de servicio social Rotará Jicotepec. La señora Lara Guadalupe Barrios López, nacida en Jicotepec, madre de cuatro hijos, tres profesionistas, militante periodista toda su vida, siempre activa, ocupando distintos cargos en su sección electoral, miembro activo del voluntario de INAPAM, apoyando a los adultos mayores, se ha desempeñado como coordinadora de desarrollo comunitario, como directora del CECADE, dentro del TIC municipal de Jicotepec. Continúo con la señorita Daniela Cabrera Pimentel, ella es comunicóloga de profesión, ya es madre de una menor, recibe de sus estudios de formación básica en la superior en Jicotepec, y al culminar su bachillerato fue embajadora de la buena voluntad de Rotary en el estado de Iowa, en Estados Unidos, donde representó a Jicotepec y fortaleció la hermandad entre el Club Proyecto Jicotepec, que ha trabajado diversas obras sociales encabezadas por el Club Rotary. Actualmente se desempeña como comunicadora, proviene de una gran familia, su padre es el señor Leocadio Carrera Rosado. El señor Gerardo Vargas Ortiz, casado, padre de tres hijos varones, ganadero por tradición, contador público de profesión y administrador por elección. Su experiencia profesional abarca el sector financiero por más de 10 años, abarcando desde análisis de crédito, evaluación de proyectos y esquemas para financieros, con cierta experiencia en el sector público a laborar por más de 2 años en la Universidad Tecnológica de Jicotepec de Juárez. Actualmente cursa una maestría en administración de empresas de la UDLA, Puebla, y estudia una lengua extranjera para mejorar sus competencias profesionales. Continuamos con el licenciado David Garrido Vargas, abogado de profesión, padre de familia. En varias ocasiones ha trabajado en el Instituto Público de la Propiedad, recientemente en el sustancia de migración, en el aeropuerto de la Ciudad de México, fue presidente del Frente Juvenil Revolucionario, actualmente socio activo de Rotario, ganadero por tradición familiar, actual secretario de la Asociación Ganadera Local y charro por afición, un hombre con grandes valores. Con la señora Ofelia García Galloso, ella es educadora, nació en Tlaquilotepec, su educación básica la cursó precisamente en esos lugares, en Tlaquilotepec y en La Ceiba, y su carrera profesional fue en Huauchinango, siendo egresada de la primera generación de la Normal Superior Profesor Fidel Messi Sánchez, cursó la licenciatura en Psicología Educativa en el Colegio Benavente de la Ciudad de Puebla. Tiene negocios en la ciudad, es empresaria y obviamente es una persona con altos valores familiares y conserva desde siempre estos valores de su familia de impulso. Terminó con la licenciada Lupita Vargas Vargas, candidata a la presidencia municipal. Ella nació un 10 de diciembre, es una mujer de resultados y palabra. Sus padres, el licenciado David Vargas Osado y la señora Laura Vargas Hernández, la formaron con grandes valores y un inmenso amor por su tierra y su gente. Tiene 3 hermanas, Marlene, Abril y Karen. Emigró para estudiar desde muy pequeña a otras ciudades y hoy tiene la oportunidad de aplicar todo lo aprendido en sus años de estudio y su experiencia laboral en su tierra y su gente. Estudió Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y junto a su familia tiene una fundación llamada TIGIME, que es una asociación que lucha contra el cáncer en mujeres y niños del municipio y de la región.
en el año 2011 como presidente del Comité de Seguridad Pública del Estado de Puebla, promovió proyectos en beneficio de las familias de los policías. Como diputada federal, entre 2012 y 2015, en la 62 legislatura, logró posicionarse en la Comisión de Turismo Jicotepec como atractivo turístico natural dentro del circuito Sierra Mágica en el Estado de Puebla. Como integrante de la Comisión Especial del Café, se duplicaron los recursos destinados en el presupuesto de egresos de la Federación a tan importante producto para nuestro municipio. Antes Agarpa gestionó apoyos para fomentar mejores cosechas dentro del programa Rescatemos el Café de México, incluyendo a cafeticultores serranos. Logró que se etiquetaran recursos destinados a fondos de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa en Jicotepec. Señores medios de comunicación, ellos son los integrantes de la planilla que encabeza la licenciada Guadalupe Vargas Vargas a la presidencia municipal de Jicotepec. Son personas con alto valor altruista, todas ellas con un valor familiar muy importante. Pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Estamos muy contentos de poder tener la oportunidad de mostrarle a Jicotepec y, bueno, a través de los medios de comunicación, la planilla que el día de hoy me honro en encabezar, pero sobre todo para dejarles un mensaje muy claro a través de los medios de comunicación. Este proyecto se llama Cambiemos a Jicotepec. En este proyecto cabemos todos y creemos que juntos, creemos que con la inclusión que se practica todos los días, podemos concretar un proyecto donde integremos la visión de todos los hombres y mujeres que queremos participar para cambiar Jicotepec. Decirles, esta planilla está integrada por 50% de hombres y 50% de mujeres, como lo marca la ley a través de diversas cuotas que han logrado la paridad el día de hoy, no solo en el Estado de Puebla, y que el día de hoy estos hombres y mujeres me acompañan porque tenemos la misma convicción de servicio, vocación, y sobre todo pues ver de qué manera cada uno en las habilidades y destrezas que tenemos podemos abonarle a este gran proyecto que estamos iniciando el día de hoy y que decidimos iniciarlo desde el primer minuto de este día 29 de abril. Decirles también, como lo marca el Partido Revolucionario Institucional, también cumplimos con la cuota de jóvenes. Uno de cada tres candidatos a regidores y hasta la candidata a presidenta municipal entra en esa cuota de jóvenes porque creemos que el discurso tiene que pasar a la acción. Y aquí cumplimos con la cuota, uno de cada tres candidatos a regidores son hombres o mujeres jóvenes que nos acompañan, con esa visión también de ver cómo le hacemos para incluir a los jóvenes en el desarrollo de nuestro municipio.